Miradas Viajeras se ha desplazado hasta París para proponeros un nuevo plan. Esta vez tenemos un motivo muy especial y es la presentación del último libro de Asterix. Estamos con Emmanuel Christian, director editorial de Salvat, que nos lo va a contar. Sí, pues efectivamente estamos aquí para celebrar el nuevo álbum de Asterix, Asterix tras la huella del grifo, número 39 de la colección, que acaba de salir, que está en todas las librerías, y pues nos hemos reunido aquí en el Parque Asterix para celebrar esta aventura. Y una de estas múltiples aventuras que ha tenido en 39 ediciones Asterix, ¿dónde nos va a llevar esta edición? Pues mira, tradicionalmente se queda una vez en Francia o en Gala, en la Galia, y la siguiente vez va de viaje. Esta vez ha tocado un viaje hacia los confines, no los confinamientos, pero los confines de Europa, entre Europa y Asia, donde están los sármatas, que es una población antigua, bueno, de la antigüedad, que son más o menos entre Ucrania y las estepas, estaban en Rumanía, las estepas del este de Europa, básicamente. Sin desvelar el final, como en una buena película, que no podemos desvelar el final, pero seguro que aparecen todos los personajes de siempre y los malos, evidentemente. Sí, ahí hay de todo, luchas, galos, romanos, y sí que te voy a desvelar el final. Al final hay un banquete. La comida siempre es algo muy interesante. Y esta presentación del libro la hemos realizado en un lugar muy especial. Pues sí, hasta ahora estábamos hablando del motivo de esta escapada. Ahora estamos con Montse Balaguer, responsable del mercado ibérico del Parque Asterix en París, que nos va a hablar del parque. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues en el Parque Asterix vas a encontrar un parque tematizado, como su nombre indica, con el ambientado en los personajes, ¿no?, de los famosos cómics de Asterix y Obelix. Vamos a encontrar atracciones para todo tipo de públicos, es decir, desde aquellas más de sensaciones fuertes y de gente que le guste, pues bueno, tener la adrenalina a tope, hasta atracciones un poco más, vamos a decir, para niños más pequeños, ¿no?, o más familiares. El parque se divide en diferentes áreas temáticas, cinco de ellas están relacionadas con los personajes y con los cómics de Asterix, ¿no? La zona de la antigua Roma, la zona de Grecia, de Egipto, ¿no?, sobre todo con el famoso cómic de Cleopatra, ¿no?, que es muy conocido también bueno, mundialmente y en España, ¿no? Y hay una de las zonas que está un poco aparte, vamos a decir, ¿no?, de estos mundos, ¿no?, del cómic, que es París a través del tiempo. Que es ahora donde estamos en este decorado que tenemos de fondo, que es en los inicios de París, ¿no? Sí, justamente estamos en los decorados del nuevo hotel que se ha construido recientemente, que se llama Le Quai de Lutèce, y justamente Lutèce era el nombre que tenía la ciudad de París en la época medieval, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos también en el corazón donde empezaron las aventuras, ¿no?, de Asterix y Obelix, ¿no? Como os decía, es uno de los hoteles tematizados porque tenemos tres en total, uno de tres estrellas que es el Les Trois Hiboux, los tres buitos, otro la Cité Suspendue, con habitaciones que están en altura, ¿no?, a unos 2 metros del suelo, y este último, ¿no?, en el ambiente de Lutèce, como hemos dicho, que son 4 estrellas. Porque, ¿cuándo podemos venir? No está abierto todo el año, ¿verdad?, el parque. No, todo el año no está abierto. Ya de cara a 2022, el primer día que abre es el 9 de abril, ahí estará abierto diariamente hasta septiembre, que empieza a abrir ya solo fines de semana, y luego en octubre hay una época muy fuerte para nosotros, que es la época de Halloween, donde realmente aquí lo vivimos muy, muy intensamente, con unos espectáculos realmente brutales, y sobre todo el periodo que se llama Peur sur le Parc, miedo en el parque, y luego está cerrado, pero vuelve a abrir en estos momentos, que es donde estamos aquí ahora, que justo acaba de abrir el 18 de diciembre hasta el 2 de enero, para vivir la Navidad también de una forma diferente. Muy bien, y la forma de llegar la vamos a descubrir ahora mismo. Para terminar esta propuesta de venir a París al Parque de Asterix, tenemos a Marta Montes, directora de comunicación de Renfe SNCF en cooperación, que nos contará cuáles son las ventajas principales de llegar en tren. Pues básicamente venir en tren es la forma más responsable de viajar con el medio ambiente, así que me parece uno de los motivos principales. Una de las ventajas yo encuentro para mí es el tema de las maletas, ¿no?
Por supuesto. Viajar en tren significa pues viajar en comodidad, en total comodidad, viajar de centro a centro con tres maletas incluidas. Y además, pues bueno, tienes la posibilidad de acceder al vagón restaurante, de moverte por el tren, entre otras cosas. Es una propuesta que el tren llega de Barcelona a París, pero realmente toda la gente que está en Madrid también puede venir a París en tren. Puede venir a París en tren haciendo conexión en Barcelona y desde el 8 de abril volvemos a recuperar la ruta desde Madrid a Marsella de forma directa. Como veis, la propuesta de venir a París en tren y a visitar el Parque Asterix, que es la propuesta de esta semana, es algo muy ventajoso y sobre todo muy cómodo si venís en familia a apuntar esta propuesta.